Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Albeizanara Flores. Hoy daremos continuidad a nuestro Techtal de GLP y a esta maravillosa herramienta de ITSM o ITMS, en donde nos va a permitir administrar el parque informático de nuestra empresa y no solamente eso, muchas cosas más. Por eso se llama ITMS. Nos sigue acompañando el ingeniero Oscar Prieto, especialista en esta herramienta. Y en esta oportunidad, pues vamos a ver lo que son los tickets. Tanto en la creación, cómo se crean de manera automática tickets recurrentes, de tareas recurrentes, notificaciones por correo y obviamente cómo, no vamos a mostrar realmente a nivel práctico cómo integrarlo con un correo electrónico porque esos son módulos completamente distintos, pero la capacidad, nos va a mostrar Oscar las capacidades que tendría GLP para el reporte de tickets por correo. Oscar, bienvenido de nuevo, muchas gracias por tu tiempo realmente. Y vamos a dar continuidad a esta sesión, así que cuéntanos qué nos traes en esta ocasión con respecto a los tickets. Hola Fran, buenas noches. Sí, hoy vamos a mirar el módulo de soporte, el cual tiene un tablero ya predeterminado. De hecho, pues desde aquí podemos mirar que ya existen tres predeterminados que vienen con el core, que es el central, este que vemos acá, el inventario y el soporte, que el soporte pues me permite ver cómo van mis flujos de tickets en el avanzar del tiempo. ¿Sí? Como se pueden dar cuenta, estamos en ceros, en una mesa completamente nueva, ¿sí? Y para el día de hoy vamos a ver más que todo el proceso de creación de casos. Aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis y es la funcionalidad que a mí me ha gustado más de GLPI y es la opción que se llama receptores de correo electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? GLPI tiene una funcionalidad llamada receptores de correo que la vamos a encontrar en su opción de configuración, receivers o receptores, ¿sí? Y aquí nosotros podemos agregar múltiples receptores de correo. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la solución es multitenant o multicliente o multiproyecto, como ustedes lo quieran denominar o como se denomine según nuestra empresa. Entonces aquí yo puedo colocar empresa A, B, C, D y colocar mi servidor de correo de la empresa A, B o C, la carpeta donde quiero colectar los correos, el puerto, el usuario, contraseña y de esta forma poder hacer que mi GLPI vaya a un buzón de correo electrónico y coseche o recolecte todos esos correos y me los convierta en un ticket. Eso a grandes rasgos es la mejor funcionalidad que tiene la mesa de servicio. ¿Qué quiere decir eso? GLPI en su configuración me permite que puedan ser creados solo de la entidad que yo tenga registrada, o sea, de usuarios que tenga registrados. Pero también dice, desea crear casos anónimos, o sea, de cualquier correo que me envíe a ese receptor y me permite crear correo de cualquier cuenta que me envíe un correo electrónico. ¿Bien? Ahora también, ¿qué ocurre? En la opción de creación, nosotros podemos hacer un proceso que es manual. Aquí en la opción de agregar casos, vamos a crear un ejemplo y este ejemplo a mí me gusta mucho porque, digamos, es como la primera parte con la que todo técnico se estrella y es fallo en impresora. Entonces, ¿qué pasó? La persona que está creando este ticket es una persona de administración y la impresora principal de la parte de gerencia se dañó. Está fallando la impresora, no prende. Aquí, fecha de apertura, ahora, ¿sí? O según la fecha que hayamos tenido la falla, bien sea en el pasado o supongamos que sea también un ticket a futuro, lo podríamos colocar. Aquí es muy importante, por defecto el core de GLPI me crea incidentes, pero yo también lo puedo predeterminar para que sea un requerimiento. También recordemos que esto hace parte de todo el lineamiento de ITIL, o es una incidencia o es un requerimiento. Incidencia, una falla que me afecta a múltiples usuarios. Requerimiento, una solicitud que es para un usuario puntual y una necesidad puntual. Los estados. Esta es una parte que mucha gente también contradice o necesita algunas veces incrementar los estados de GLPI, pero resulta que esto hace parte de esos flujos de buenas prácticas y
alineados en su momento a un flujo de itil B2, ¿sí? Recordemos que hoy día estamos en itil B4 y aquí digamos que va un pequeño spoiler de lo que se está trabajando en el core de GLPI, y es que se está trabajando en una generación de nuevos flujos personalizables de trabajo. Ya vamos a ver este flujo de trabajo en acción de forma automática. Por defecto lo vamos a dejar en nuevo. En categorías, en este momento no tenemos ninguna. Entonces vamos a proceder a crear un árbol de categorías básico. Por ejemplo, sabemos que es una falla de impresoras. Esto va a ser parte de hardware. Y aquí lo correcto es empezar a documentar todo. No voy a colocar comentarios en este momento para efectos de velocidad. Puedo asignar técnicos que están a cargo de ese hardware. En este momento voy a agregar a la parte técnica, un técnico que tengo acá creado. Puedo asignar un grupo a cargo de un hardware específico. Puedo asignar bases de conocimiento. Puedo asignar si este tipo de categoría va a ser visible para un incidente, un problema, una solicitud, o visible para un cambio o para un incidente. Los voy a dejar para todos en este momento. Ahora voy a crear una subcategoría que se va a llamar impresoras. Ahora creo impresoras, pero impresoras va a depender de hardware. Le voy a dar a agregar. Y voy a agregar un tercer árbol que va a ser componente. Entonces, y ese va a ser un fallo que tuvo un componente de una impresora. Y le voy a dar a agregar. En este momento ya he creado tres categorías y los podemos ver ya claramente, porque en este momento yo solo sé que es un fallo de hardware en impresora. Yo no sé que es un componente. Entonces lo categorizo en impresoras. Tenemos una matriz de urgencia, impacto y prioridad. Recordemos que basado en nuestra urgencia y nuestro impacto, se calcula automáticamente nuestra prioridad. Muy urgente y muy urgente nos va a dar muy urgente. Muy urgente y mediana nos va a dar alta. En este caso la vamos a dejar muy urgente, porque es la impresora de gerencia. Localizaciones. Esta parte, miren que tengo, por ejemplo, un ejemplo con Data Center Tier Zona Franca. Ya lo tengo creado, sin embargo, voy a ingresar para que veamos que aquí puedo crear, por ejemplo, Bogotá. E igual que las categorías, puedo empezar a crear Bogotá, ampliar este mapa, irme a una locación que sea cercana a Bogotá, colocar con doble clic un pin, establecer ubicación acá, me salgo haciendo nuevamente clic acá y darle simplemente guardar o agregar. Ya ahorita quiero mostrarles por qué es interesante esta función. Luego voy a colocar aquí algo que sea dentro de Bogotá, por ejemplo, Usaquén. Y lo dejo debajo de Bogotá. Y aquí le doy, amplío el mapa y asigno nuevamente las ubicaciones de Usaquén. Uy, creo que Usaquén tampoco es tan lejos. Bogotá, y coloquemos por aquí en la localidad de Usaquén, en todo el parque del country. Listo, colocamos nuestro PIN. Vamos a darle agregar y vamos a decir que nuestra falla es justamente en esa locación. En Usaquén. Duración total, podemos colocar una duración aproximada, no la vamos a colocar en este momento. Podemos colocar si esta revisión de impresora requiere una aprobación por alguna persona o por algún grupo que tengamos creado. En este momento voy a decir que yo mismo requiero tener una validación de esa solicitud. Podemos tener los actores de un ticket, quién es el solicitante, quién es el observador, ¿y a qué persona le voy a asignar el respectivo caso? En este caso, el caso se lo voy a asignar al técnico, ¿sí? Voy a colocar de observador a una persona normal, como si fuera un auditor, ¿sí? Aquí, yo también, basado en mi inventario, puedo asociar en la parte de elementos el dispositivo que me está presentando la falla, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería una impresora, y si tuviera impresoras en mi inventario, aquí voy a encontrar las impresoras que necesite, ¿vale? Luego encuentro una opción que es un tema bastante ya más avanzado, que son conocidos como nuestros ANS, que son, en GLPI se conocen como TTO, TTR, TTO interno y TTR interno. ¿Cómo funciona esto? Como ustedes saben, nuestros ANS de una solicitud pueden ser, digamos, de 8 horas. Si el ticket me llega hoy a las 8 de la mañana,
Yo voy a tener hasta las 5 de la tarde para solucionar ese ticket y mi técnico va a atenderlo entre 11 y 12 del mediodía. Entonces ese va a ser 11 mi TTO interno y 12 mi TTR interno. Y toda la franja va a ser de 8 a 5 de la tarde. Esos tiempos son muy importantes. Aquí los vemos de forma, digámoslo así, manual. Sin embargo, son configurables según los AMS que tengan contractuales nuestros clientes. Por último, GLPI nos permite para temas masivos poder hacer un enlazado a duplicado, hijo de o padre de. Cuando nos mandan, digamos que esa área administrativa sean 50 empleados y los 50 nos generen la misma falla, pues vinculamos los tickets como hijos de o padres de, según sea la necesidad. Bien, y aquí en este punto, como observación final, también podemos agregar un documento, una imagen, o dentro de esta misma opción, podríamos elevar una captura, por ejemplo, esta, generemos una, y agregarla dentro de mi mismo ticket. Le voy a dar agregar. Y en este momento, la mesa ya nos indica que se ha creado el caso número 1. Si me voy nuevamente a mi opción de tickets, ya veo mi ticket generado con su respectiva categoría. Mire que no le agregamos tiempo de solución porque eso ya no lo va a dar es nuestro técnico cuando revise su caso. Vamos a entrar en el ticket y vamos a ver este que es el cuerpo del ticket como tal. GLPI, que es una de las grandes mejoras que trae GLPI 10, en este momento les estoy mostrando la resolución en una pantalla bastante grande, con una buena resolución, pero normalmente lo que va a ocurrir es que ustedes ven la pantalla de esta forma, ¿sí? GLPI ha incorporado unas opciones que se llama contraer menús. Uno es el menú de ayudas y otro es el menú de información, para de esta forma poder tener un poco más visible la descripción y los seguimientos de estos casos, ¿sí? En este momento, como pueden ver, pues veo un poco más pura la información del ticket. Ahora también es importante ver que en la parte izquierda vamos a encontrar todas las opciones que tiene el ticket. Vamos a ir repasándola una a una y vamos a mirar cómo funciona cada una. Como les decía, en esta parte central vamos a ver todo lo que acabamos de documentar y vemos algo interesante. Me está apareciendo la validación del requerimiento que viene en la parte de aprobaciones. El primer menú nos va a mostrar una estadística. Démonos cuenta que la estadística en este momento es muy plana porque no agregamos tiempos. Entonces vamos a hacer en este momento de forma rápida una agregación de tiempos. Vamos a decir que este ticket se va a gestionar el día de mañana, como hicimos en el ejemplo, desde las 8 de la mañana para solucionar el mismo día de mañana hasta las 17 horas, que son las 5 de la tarde. Pero mi técnico lo va a atender mañana desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía, así como nos muestra ahí la solución. Cuando yo de guardar, ya con estos tiempos asignados, miren lo que ocurre con mi opción de estadísticas. Miren que ya vemos que este ticket va a ser, primero, se van a adueñar de él en 6 horas. Disculpen, aquí podemos ver un error de tiempo por las horas del servidor, ¿sí? La hora de este servidor no está sincronizada. Por eso nos dice que va a ser tomado en 6 horas. Realmente falta más tiempo. Se van a apropiar en 9 horas y para resolver nos quedan 10 horas. Y su tiempo de solución va a ser dentro de 15 horas, ¿sí? Aproximadamente. Ahora, la tercera pestaña nos muestra sus aprobaciones. La valoración mínima por defecto, aquí sale en 0, pero podemos decirle que sea del 50% o el 100%. Esto aplica cuando nosotros tenemos un grupo de gerentes, un grupo administrativo, que por medio de los procesos y procedimientos me exigen que sea el 50% de aprobación o el 100% de aprobación para poder realizar esta acción que me están solicitando en este ticket. En este caso sería el 100%. También aplicaría como para los famosos chain requests. Entonces ahí también estaríamos alineados. Básicamente. Los chain requests
tiene que pasar autorización por el gerente, por el de Es infraestructura, correcto. por etcétera. Sí, señor. Se haría una solicitud de aprobación para cada persona o también se pueden hacer solicitudes de aprobación por grupo, ¿sí? Donde en los grupos se asigna un responsable general del grupo o individuales. Eso ya va a depender mucho del proceso. Bien, aquí voy a proceder a decir servicio aprobado para revisión. Recordemos que es una falla de una impresora y el técnico está pidiendo autorización para que le aprueben esa revisión técnica, ¿sí? En este momento, mire que ya me dice que ha sido aceptada y en este momento el estado de validación es en aceptado. Estado de validación global, aceptado. La mesa de servicio por cada ticket, supongamos que esto sea un error muy recurrente, me va a permitir vincular este ticket a mi base de conocimiento, dado el caso de que volvamos a tener la misma falla o lo que siempre ocurre. Tenemos 10 equipos de los mismos o 10 impresoras, una por cada piso del edificio, y es muy probable que a todas les vaya a ocurrir lo mismo. Bien, en esta parte de elementos, pues si hubiese la impresora, de hecho, ¿saben qué? Creemos la impresora de forma rápida, agregar y le damos impresora demo. Listo, vamos a dejarla así de forma muy sencilla. Si se dan cuenta, un elemento solamente me va a pedir el nombre. Volvemos a ingresar aquí a mi ticket. Y en dispositivos vamos a irnos a impresoras y luego impresora demo y le damos a agregar y ya quedó vinculado el elemento que me están pidiendo en este ticket. Hay algo adicional que puedo hacer y es que cuando yo agrego un elemento me activa la opción de análisis de impacto porque yo voy a ver esa impresora que me está afectando. Recordemos que aquí puedo vincular si de pronto tengo computadores. Por ejemplo, saber que está vinculado a esos computadores que me está afectando. Sí, por ejemplo, que sea la impresora de contabilidad y todos los computadores están imprimiendo ahí, entonces va a impactar a X y Z cantidad de equipos alrededor. Sí, señor. Luego vamos a tener una opción que se llama la opción de costos. Esta parte, yo personalmente digo que es una parte muy, muy gerencial, muy administrativa, donde yo puedo agregar costos que me esté generando, por ejemplo, esa revisión. Aquí voy a colocar hora ingeniero y voy a colocar que va a iniciar mañana y va a finalizar el mismo día de mañana. Duración va a ser de una hora, pues que es lo que se tarda el técnico en desplazarse y hacer su proceso de revisión. Me dice que maneja un costo de tiempo de $10, por ejemplo. Costo fijo también va a ser de 10. Y costo de material, pongamos que la parte cuesta $50. Aquí yo puedo agregar que eso sea de un presupuesto. Esa parte es una parte de un módulo adicional en la parte de administración de GLPI, en esta parte de gestión, perdón, donde podemos crear presupuestos. Por el momento vamos a agregar solo ese costo sin agregar ningún otro tipo. Y GLPI me genera como esta especie de factura para saber cuál es el costo total del ticket. ¿Bien? Hay un paréntesis de pronto, Oscar. Considero que eso aplicaría para procesos gubernamentales en donde a ti te dicen tenemos una bolsa de presupuesto para repuestos de $1,000. Entonces, sí, señor. Si yo sé que no puedo superar ese tema, pues ahí el mismo sistema me va descontando. Y en caso de que se asocie un costo a un ticket, pues, hey, no tengo presupuesto, no tengo recursos, se pausa la actividad, pues, para que la gerencia o las personas involucradas del proceso tomen las decisiones pertinentes, afectando al usuario final, pero, pues, se cuida una salud. Sí, señor. De hecho, Frank, he visto unos laboratorios muy interesantes agregados desde la parte de elementos con la opción de cartuchos para ver un comportamiento de consumibles de toners. Entonces, cuando vemos, usted sabe que hoy día pues estamos enfocados en esa mejora del Green IT y esperamos que pues eso sea una mejora para hacer una analítica de consumo de cartuchos a nivel de impresión, ¿sí? Y por acá agregamos los costos de los cartuchos. Bien, los tickets también tienen la opción de poder vincular un ticket a un proyecto. Sí, en este momento tampoco, como está limpia la mesa, no tenemos un proyecto. Y aparte del proyecto, podemos decir que ese ticket hace parte de un proyecto y de una tarea de X proyecto. Sí.
Dentro de la opción de útiles, des en cuenta que ahí lo que ocurre es que GLPI nos toca irlo revisando integralmente y se extiende bastante, siéndoles sinceros. Útiles tiene la función proyectos. Y dentro de proyectos nosotros podemos agregar un proyecto que se va a llamar proyecto demo. El proyecto tiene un código, su propia prioridad, estados, tipos, debajo de, o sea, puedo tener proyecto del subproyecto del subproyecto del subproyecto. Tenemos fechas de inicio real, fechas de finalización planeada, fechas de finalización real, descripción y comentarios. Lo voy a dejar en blanco para que optimicemos el tiempo. Y ahí ya tenemos creado nuestro primer proyecto. Dentro de un proyecto, nosotros tenemos tareas de un proyecto. Vamos a agregar aquí tarea 1, 2, 3 y 4. Tarea 1, cada tarea va a tener su propio estado, su propio porcentaje de avance, su propia descripción, sus propios comentarios. Ya ahorita empezamos a mirar por cada tarea. Tarea 2. Tarea 2. Tarea 3. Y tarea 4. 4. Bien, aquí ahorita les hago también un pequeño paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelva a mi opción de proyectos, miren que aquí ya aparece mi proyecto demo y miren mis tareas. Entonces, ¿qué pasa? Por defecto, GLPI ya trae una opción que se llama mi Kanban. El Kanban me permite a mí poder tener diferentes columnas para moverlas entre los estados que existan. Como se dieron cuenta, yo puedo entrar en esta tarea y aquí colocar los estados que yo tenga. Por ejemplo, nuevo, guardémosle este estado. Cambiemos de tarea, pongámosle a una tarea en estado procesando y volvámonos a nuestro proyecto demo. Entonces, cuando venga aquí a mi Kanban global, y aquí, miren ahí, perdón, falta la de cerrado. Volviendo a nuestro ticket, ahora que tenemos un proyecto creado, pues yo aquí en proyecto le puedo decir que hace parte del proyecto demo y le doy a agregar. Y aparte de eso, le voy a decir que hace parte de proyecto demo y hace parte de la tarea. Y aquí ya automáticamente me dice que hace parte, por ejemplo, de tarea 2 y le doy simplemente a agregar. Luego también, esta parte, como venimos trabajando ya de aquí para abajo, ya empezamos a mirar nuevamente un tema de ITIL, que estamos hablando de los problemas y los cambios. GLPI, dentro de su mismo módulo de soporte, va a tener problemas y cambios. En este momento, no tengo ningún problema ni ningún cambio creado. Puedo darle con este botón que dice crear un problema a partir de este caso. Me va a traer tanto el título como la descripción para continuar con el problema que estoy teniendo. Por ejemplo, digamos, la impresora presentó falla de unidad fusora. Y le doy agregar a ese problema. Sin embargo, miren que ya creé mi primer problema de esa forma tan sencilla, pero porque me faltó categorizar el problema. Por ejemplo, yo ya sé que como es un problema del componente. Aquí estoy asumiendo que el técnico ya fue y revisó. El estado del TIC del problema está en curso, pero démonos cuenta que aquí en el flujo de un problema ya tenemos más estados. Tenemos aceptado, tenemos resuelto. Por ejemplo, tenemos bajo observación. Lo voy a dejar así. Tenemos también una asignación de actores porque un problema puede ser atendido por diferentes actores a quien tiene el caso. Pongamos siempre el ejemplo de que la impresora sea de un proveedor o de un tercero. El problema tiene impacto, causas y síntomas, ¿sí? Y los debemos agregar. Esta es una práctica que lastimosamente en Colombia no estamos acostumbrados a hacer y es todo el proceso documental. Ahora, GLPI también para el tema del problema maneja toda una barra, que es esta barrita que se encuentra acá, y él maneja una estadística, unos tickets asociados, unos cambios, porque recordemos que este es un problema puede tener cambios, y costos, proyectos, elementos, análisis de impacto. Mire que el elemento, si ya me lo heredó
del ticket que generé el cambio, ¿sí? Pero el proyecto no. El proyecto sí no me lo heredó. Tenemos un análisis de impacto, unas notas, unas bases de conocimiento y, lo más importante también, un histórico de qué ha pasado con ese cambio. Vamos a volvernos a nuestro ticket principal. Vamos a ver los cambios. Miren, no hay cambios para este ticket. Vamos a decir que necesitamos un cambio y vamos a decir que es cambio, unidad fusora, impresora, área administrativa. Igual, el cambio va a tener una fecha de apertura, una categoría puntual, ¿sí? Va a tener sus propios estados, su propia urgencia, sus propios actores. A diferencia del problema, tiene un análisis donde hay un impacto y una lista de control. Por ejemplo, impacto. No me imprime nadie de la gestión administrativa. Lista de control. Necesito la parte para hacer el cambio. Planes. Plan de despliegue, plan de backup y lista de chequeo. Plan de despliegue, solicitar parte al tercero. Plan de backup, ver si hay una impresora disponible o redirigir todas las impresiones a otra ruta. Lista de chequeo, buscar todas las herramientas que se necesitan para ese cambio. Voy a darle a agregar y aquí ya creo mi primer cambio creado en mi mesa. Sin embargo, no me quedó relacionado mi ticket, simplemente lo puedo relacionar de esta forma. Volviendo a nuestro ticket, aquí regreso a nuestro ticket y miren lo que está ocurriendo en nuestra columna. ¿Sí ven que ya se encuentra con más información? La vemos cada vez más llena de cosas. La última parte nos habla de la opción de los contratos, Frank, que esto, igual que lo que ocurrió con los costos, los contratos también se pueden venir a asociar acá. En este momento no tenemos ningún contrato, pero ¿qué pasa acá? Como usted no mismo lo indicó, cuando nosotros tenemos algo con entidades, bien sea públicas o privadas, existe un contrato y al cual se le deben vincular todos estos requerimientos para el respectivo control o auditoría para temas futuros. Y por último, vamos a ver un histórico de todos los cambios que acabamos de hacer, incluyendo las relaciones con vincularlo a un proyecto, vincularlo a un cambio, vincularlo a un problema, todo queda registrado. Si podemos ver en la parte campo, vamos a ver la relación o correlación que tiene cada función. Y por último, pues existe una función de todo que nos muestra todas las secciones de forma unificada. De esta forma, pues ya hemos visto todas las partes que componen el ticket. Sin embargo, nos hace falta ver solamente la parte de los estados. Démonos cuenta que el caso empezó siendo un caso nuevo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo asigno un responsable, ya este caso pasa a en curso asignado. Y voy a empezar a hacerle una solución. Voy a indicarle, perdón, me voy a pasar la pestaña correcta y no en todo. Siempre se debe estar en caso. Y aquí le damos una solución donde le voy a decir al usuario, por ejemplo, se ha realizado el cambio de la unidad fusora y vemos que funciona correctamente. Recordemos que aquí podemos primero adjuntar evidencia y segundo también tener autorrespuestas. Autorrespuestas podrían ser para casos muy repetitivos, como por ejemplo impresora atascada. Impresora atascada simplemente es ya fue el técnico, generó el cambio y tener una respuesta un poco más formal. Aquí voy a agregar la solución y miren lo que ocurre. Como soy yo, la misma persona que está asignada, pues me está llegando una aprobación de la solución. Esto es un tema que es un poco más de ITIL. Ah, bueno. Y miremos también qué pasó al dar una respuesta, lo que pasó con el estado. ¿Recuerdan lo que les indiqué de los flujos? El flujo me dice que si la solución ha sido resuelta, automáticamente el caso pase a un estado resuelto. Y esto es un tema de ITIL. ITIL nos dice que un técnico nunca debe cerrar un caso. Quien cierra el caso realmente es la persona dando una aprobación de esa solución. Para efectos de esta socialización o esta capacitación, vamos a indicar que la impresora sigue fallando.
y vamos a rechazar esa solución. ¿Por qué la rechazo? Porque es interesante ver lo que hizo el GLPI. Me marca la solución en rojo y vuelve el estado en curso asignado. Y en este punto llega un correo a ese técnico indicándole que su caso ha sido reabierto. Bien, en este momento también voy a aprovechar para mostrarles esta última opción, que son la opción de tareas de ticket. Entonces, ¿qué pasó? Voy a crear una tarea primero diciéndole al técnico ingeniero el módulo entregado también falló. Esta va a ser la primer tarea. Tarea que también tiene unas autorrespuestas, tiene una planificación, tiene un etiquetado, tiene un estado que puede ser simplemente una información, dejemos este como una información, tiene estas opciones que significa que van a ser privadas, o sea que el cliente no va a recibir esta tarea y no la va a poder ver, ¿sí? Y esta que también es una opción para guardar este tipo de tarea en nuestra base de conocimiento, como por ejemplo, primero valide que el módulo funciona con más pruebas y no solo una impresión en primera instancia. Asignar un tiempo a esa tarea, asignar un responsable de esa tarea o un grupo responsable y planificar esa tarea. Esa parte la voy a dejar para el final porque es un poco más compleja la parte de planificación y le voy a dar a agregar. Pero también, mire que aquí ya me desplegó por haber activado la opción de base de conocimiento. Sin embargo, le voy a cerrar por el momento. Voy a agregar otra tarea más que se va a llamar solicitar parte a proveedor y realizar nuevamente el cambio. Listo. Y voy a agregar, esta sí la voy a dejar como un pendiente. Y le voy a dar a agregar. ¿Por qué quería mostrarle estas tareas para finalizar? Miren, démonos cuenta que como yo ya le coloqué esto, primero que era privada, miren lo que pasó. Y a esa tarea, como es un informacional, no le aparece este cuadrito que significa si ha sido terminada o no. Yo la puedo chulear para que quede como terminada. En estas últimas implementaciones, GLPI me permite filtrar lo que yo necesito ver. Por ejemplo, yo soy un técnico que solo me asignan tareas. Entonces voy a filtrar exclusivamente las tareas que tiene un ticket. Recordemos que esto pueden ser infinidad de tareas. Lo mismo que puedo ver solo la descripción. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Puedo ver qué es lo que se le ha dado de respuesta al cliente y puedo ver documentos, validaciones, soluciones que se le hayan brindado, así hayan sido rechazadas, o el histórico desde la parte de casos. Bien, para ver también los tiempos, que es muy importante. Adicional, yo puedo encontrar esta opción que se llama vista de to do, pero para ella tengo que tener activa la opción de tareas. Voy a volver a activar todas mis funciones y la de to do me permite ver justamente, como su palabra lo dice en inglés, lo que tengo por hacer, ¿sí? Eso significa to do, por hacer. Y pues aquí puedo ver que ya tengo terminadas todas mis tareas, ¿sí? En este punto, vuelvo a decirle a mi usuario agregar una solución e indicarle exactamente lo mismo, que fue solucionada. Obviamente, lo ideal es que no ocurra una reapertura de casos, pero miremos que volvemos a tener una aprobación y aquí yo ya valido que fue solucionado y digo muchas gracias. Ya funciona correctamente. Apruebo la solución y finalizo mi flujo de ticket dejando el ticket como cerrado y aprobado en verde esa solución que me brindaron. Por último, como estoy como superadministrador, puedo volver a abrir un caso, dado el caso de que veamos algo que falló. Sin embargo, esto no es recomendable porque dañaría todo el correcto deber ser de un ticket. Normalmente se solicitaría volver a abrir un nuevo caso. Oscar, me parece interesante también ver los tickets recurrentes. ¿Cómo lo podríamos crear? Bien, esta parte de tickets recurrentes, y recordemos que también pues, podemos tener cambios recurrentes, básicamente son lo mismo. ¿Cómo funcionan?
Lo más usado y lo que más preguntan es, Oscar, tengo que hacer mis mantenimientos semestrales y se debe crear un ticket para que se haga un proceso cada cierto determinado tiempo, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar mantenimiento semestral server alfa. Se me fue una mayúscula. Listo. Activar sí, comentarios, mantenimiento semestral para el servidor alfa. Aquí colocamos, ¿cuándo va a arrancar? Pues estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos a irnos al mes de enero del 2024 y se va a crear el día 8 de enero, un lunes. Va a arrancar, obviamente pensemos, ¿no?, que esté en un horario más amable, 21 horas a las 9 de la noche. ¿Cuánto va a durar? Normalmente puede durar hasta 3 horas. Ah, perdón. Fecha final, disculpen. En enero del 2024, el mismo día 8, ya terminaría 9, 10, 11, a las 23 horas, aproximadamente, 23:59. Coloquémoslo ahí para dar un poco más de tiempo. Ahora nos dice cuál va a ser la periodicidad de la creación de ese ticket. Entonces, miren aquí, ya me aparece. Se va a crear cada 6 meses. Creación preliminar, el tiempo anterior en que se va a crear. Aproximadamente, pongámosle unos días antes, pongámosle unos 8 días antes. Casi siempre se hace con ese espacio de tiempo normalmente es por esas gestiones de cambios que piden o esas ventanas de mantenimiento que exigen. Y estos calendarios es la parte que ya les iba a mostrar ahorita al final. Por defecto se deja el calendario por defecto. Ya les explico por qué. Y le damos a agregar. Esto, hacer un pequeño paréntesis, va a depender mucho de la sincronización de horarios que estemos utilizando en el GLPI, porque ya GLPI hizo una actualización porque GLPI está pensado para usarse hasta en diferentes países. Entonces, ¿qué hace GLPI? A cada usuario le permite utilizar la zona horaria donde él se encuentre. Por ejemplo, para Colombia, los usuarios los vinculamos con el GTM5, pero para España podemos utilizar el respectivo GTM para ese país. Entonces, miren lo que tenemos aquí en el caso recurrente. Vamos a ver la información. Siguiente creación. Se va a crear el día en diciembre 31 a las 8 de la mañana. Y ahí ya tenemos la siguiente creación del caso. ¿Sí? Ya quedó programado. Así de simple. Y va a tener una periodicidad de 6 meses. El próximo va a aparecer en 6 meses. Mira que esta funcionalidad a mí me parece, muchos dirán, no, esto es sencillo, la mayoría de la mesa lo hace. No, eso es mentira, yo conozco muchas mesas y no, la mayoría de mesas no hacen eso. Una de las cosas que veo en este tema de recurrencia, no solamente para el tema mantenimiento, por ejemplo, a nivel de ciberseguridad, nosotros debemos de crear una publicación semanal por temas de comunicación, y es una política que se aplica por parte de ISO. Entonces, recurrentemente, la publicación de seguridad, entonces debemos un ticket. Semestralmente debemos hacer un análisis de vulnerabilidades estatales de servidores. ¡Pan! El ticket recurrente. Anualmente debemos hacer la revisión de la documentación de PSI, pan, el ticket recurrente, y con las tareas que correspondan. Es un módulo bastante interesante que se le puede sacar mucho provecho. Aquí hay una última opción que quiero mostrarle, y es de este módulo, que es la parte de planificación, Frank, y es que GLPI me integra este modulito que parece un calendario muy simple, pero ¿qué ocurre? Este calendario, primero que todo, me permite ver mis cambios, mis problemas, mis recordatorios, mis tickets planificados, mis tareas de proyecto, mis eventos externos, mis tareas sin ser planificadas. Miremos si tengo alguna, creería que sí. Y ver algo que se llama solo eventos de fondo, ¿sí? Aparte de eso, trae una función que se llama
agregar calendarios externos. Tanto Outlook como Gmail, como diferentes servidores de correo, tienen la opción de consultarlos de forma externa o vincularlos a estas funciones con unas rutas puntuales o unos enlaces que ellos ofrecen y poderlos agregar. Y aquí yo puedo ver mi calendario empresarial para que no se me cruce con mis actividades de mesa de servicio, ¿sí? Adicional, permítanme si de pronto aquí puedo mostrarles rápidamente uno que ya se encuentre un poquito nutrido. Planificación. Por ejemplo, miren que aquí tengo muchos usuarios. Puedo ver el calendario de diferentes personas y para tareas colaborativas, como se pueden dar cuenta, el calendario que está en verde es un calendario empresarial y el calendario que está en azul son calendarios de otras personas, ¿sí? Y, por ejemplo, hasta puedo, esto es un demo, obviamente, recalcular los tiempos de descanso, los tiempos de pausas activas, los tiempos de capacitación. Miren que incluyendo tengo los tiempos de almuerzo para dar conocimiento a mi equipo de trabajo qué tiempos tengo para esos temas. Entonces, Oscar, considero que todo lo que nos has enseñado en esos 3-4 videos realmente es un abrebocas. Mira que al final cabo son 2 horas, casi que dos horas y media, casi 3 de videos que hablamos simplemente de la capa superior de GLP y netamente lo superficial. No hemos ahondado a profundidad sobre esto. No, Oscar, realmente agradecemos mucho tu tiempo. Nuevamente sé que eres una persona muy ocupada al respecto y que pues tienes también bastante experiencia en ello. ¿Qué le dirías tú a alguien que tenga el ánimo de empezar a jugar con GLPI, obviamente montarlo, bla, qué le recomendarías por dónde empiece? Bien, bueno, yo principalmente haría el llamado a la acción, como el call to action, como es conocido. Primero que todo, a todas las personas, no solamente de TI, sino de la parte de desarrollo, de la parte de gestión de bases de datos, de toda la parte de gestión de interfaces web, de optimización de código, porque esto es un proyecto abierto. Bueno, ahí yo me sumo efectivamente a lo que tú mencionas, un call to action a la persona que nos estás viendo. Realmente los invitamos a eso. Invitamos a ser partícipes de un proyecto tan importante como los GLPI y no dejarlo morir o cerrarse, como lo mencionó Oscar, no dejarlo cerrar módulos que nos sirven a todos realmente. No, Oscar, yo espero poder verte en otra oportunidad con otro proyecto. Me recuerda que si estás interesado en implementar esa solución, le puedes escribir directamente a Oscar si quieres capacitación. Conozca a ser el experto, si quieres a nivel de empresa con nosotros y nosotros hacemos obviamente el trabajo de implementación también. No siendo más, me despido. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.